agradeciendo todo el trabajo que hacen un trabajo de inclusión y de integración muy grande en los clubes, lo hacen en forma gratuita, con mucho esfuerzo, mucho trabajo, en épocas difíciles. Sabemos que vivimos en épocas difíciles, con un país que no crece y que ellos tienen que mantener sus clubes, sus sociedades de fomento, es decir, con un problema grande en el pagar los servicios. Y bueno, esto es un acompañamiento, una fiesta que venimos haciendo todos los años y un agradecimiento a todo el esfuerzo que hacen ellos. Estoy acompañando al municipio en este agasajo a los fomentistas en su día, acompañado por cada una de las sociedades de fomentos y los clubes de San Fernando. Hoy participaron 53, a las cuales se les entregó un subsidio muy importante para que cada una de estas instituciones puedan mejorar sus instalaciones, para que todo ese trabajo social y de contención, para que la gente de San Fernando tenga esos lugares para poder tener a los chicos dentro de un club, dentro de una sociedad de fomento y lejos de la calle. La gente muy linda, el intendente maravilloso, Juancito, Santiago, la verdad que gente muy linda y agradecida, por supuesto, ¿no? Lo importante es que se divirtieron todos, ¿viste lo que fue? Sí. Maravilloso, me divertí, así que yo me divierto, puedo transmitir. Hay muchos acá, todos vecinalistas, creo que son ellos los que deben llevar este estandarte adelante, ¿no? En bien de la comunidad. Los vecinalistas por ahí no nos damos cuenta a lo mejor lo que estamos haciendo, ¿no? Ahora, en el paso de los años, sí. Les agradecemos al municipio más que nada por esta noche, por poder estar, por reconocer la labor que hacemos día a día nosotros por nuestra institución. La verdad, re contenta, muy contenta, no lo esperábamos. Porque encima es doble festejo, porque este año el centro cumple 10 años, así que es doble festejo y doble alegría, ¿no?